eran del sexto frente de las FARC. El informe oficial da cuenta que pretendían cometer un acto terrorista. El procedimiento se adelantó en la zona urbana e industrial de Puerto Tejada, departamento del Cauca. Eran muchachos jóvenes, todos con peluqueados, simulando ser miembro de la fuerza militar. Y los vehículos en donde normalmente nosotros nos movilizamos nos lleva a concluir que es el mismo caso, es la misma estrategia utilizada como lo utilizaron en el secuestro de los diputados. Alias Leo fue capturado en el operativo, protagonista de 85 acciones terroristas en la zona. Participó además en el secuestro de los uniformados. Por 8 años evadió a las autoridades. Lo más importante es que se permite identificar a alias Leo. Leo es un integrante, el responsable de la estructura terrorista que desde hace 8 años venía delinquiendo y era la persona experta en el manejo de este tipo de operaciones. Este año, 245 miembros de las FARC han sido capturados, 140 de las redes de apoyo al terrorismo.